Queridos hermanos, buenos días. Reciban un cordial saludo desde la mitad del mundo, Ecuador. Estamos aquí poniendo una valla, justamente con un mensaje con la situación que estamos viviendo hoy, el pleno cumplimiento de Mateo 24 con las señales del fin. Pues un grupo de hermanos estamos aquí reunidos y estamos levantando un mensaje para que la gente pueda ver. En esta carretera es muy concurrida, ¿sí? Ustedes pueden observar. Y estamos haciendo una obra misionera, publicando la verdad que hoy se necesita para que la gente pueda conocer el tiempo que nos encontramos. No me voy a acercar un poco más, es la valla que se está colocando con las señales del fin. Pleno cumplimiento, como dije hace un momento, de Mateo 24. ¿Sí? Cristo ya viene, debemos de prepararnos. Sí, es el ministerio SOS Tres Ángeles que estamos haciendo esta obra juntamente con el ministerio Sentinela Americano y estamos aquí trabajando para la honra y gloria del Señor. Pues queremos pedirles a los hermanos que oren para que este mensaje impacte a las personas. Ahí tenemos un teléfono, tenemos las redes sociales para que puedan contactarse, para que las personas puedan conocer de parte del Señor y de esa manera puedan ellos tener una referencia para que puedan recibir, si desean las personas, más conocimiento o más ampliación de las cosas que hoy se está viviendo. Pues hermanos, Cristo está por venir muy pronto y hoy ahora es el tiempo en que nosotros podemos trabajar, ahora es el tiempo en que nosotros podemos libremente publicar un mensaje. Más adelante todo será prohibido a la luz de la palabra de Dios. Debemos de ponernos en las manos del Señor y poner un granito de arena. De esa manera podemos hacer que la palabra del Señor se propague a los cuatro vientos. Que Dios les bendiga. Esperamos, hermanos, sus oraciones. Y muy pronto ya quedará aquí totalmente desplegado este mensaje de señales del fin, Mateo 24. Cristo ya viene, prepárate. Maranatha. Bendiciones, queridos hermanos. Aquí podemos estar viendo cómo se está templando. Tiene que quedar totalmente templado para que el viento no le destruya o no le arranque de donde está ahorita poniéndose en esta valla. Hermanos, se les motiva para que ponga un granito de arena, sea repartiendo un folleto, haciendo un grupo de WhatsApp o reuniéndose varios hermanos en el cual puedan dar el mensaje que hoy se debe de dar. Hoy es el tiempo en que podemos regar la semilla de la palabra del Señor para que muchas personas vengan a sus pies. Como dije hace un momento, después será demasiado tarde. Ya no habrá cómo. La situación de la pandemia, la situación económica, el aumento de las guerras, los desastres naturales, terremotos, maremotos, tsunamis, la inestabilidad social, el aumento del crimen, la inmoralidad, todo lo que vemos es un cumplimiento de Mateo 24 y de las Sagradas Escrituras que nos está avisando a viva voz del Señor de que Él está por venir. Entonces, un llamado a todos los hermanos que sientan en su corazón que tal vez no están haciendo nada para el Señor, pues simplemente pueden ponerse hoy en sus manos y decirle: Señor, quiero trabajar para ti. Como les dije hace un momento, simplemente pueden sacar unas fotocopias del mensaje de la palabra de Dios y repartir, compartir con sus amigos, con sus amistades, o algún mensaje por la situación que hoy se vive, pueden dejar en los buzones de las casas, de sus barrios, o también generando un grupo de WhatsApp y compartiendo los mensajes que hoy se necesita la verdad presente. Muy pronto, hermanos, muy pronto será totalmente prohibido poder hacer estas cosas. Y Dios dice que mientras dura el día debemos de trabajar, porque cuando venga la noche ya será imposible. Mis hermanos, nos despedimos, que Dios les bendiga y estamos aquí para poderles servir cualquier cosa.
a las órdenes. Ahí están los números de contacto y también las redes sociales para que ustedes puedan ingresar y poder ver el mensaje de los tres ángeles, que tenemos mucho material para que puedan ustedes compartir con sus familiares y amigos. Un abrazo, se despide Hans Landazuri y que Dios les bendiga de manera muy especial.